Familia, buenos días. Bienvenidos una vez más a su casa, a su iglesia Alianza con Dios. Te invito a que cierre tus ojos allí en donde estás y le des gracias a Dios por esa nueva mañana que nos reúne una vez más. Dile, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Dios. Tu misericordia se renueva cada mañana, Dios mío. Te invito a que entres a mi casa, entres a mi vida. También en esta misma actitud de adoración, levante tus manos y alabes con nosotros. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día tras día circunstancias vienen, me llama, día tras día vienen tentaciones, me llama, día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, del vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Día a día el pecado viene, me llama, día tras día circunstancias vienen, me llama, día tras día vienen tentaciones, me llama, día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí, ahora vivo la vida de Dios. A Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Gracias,
Cada día, cada momento se levanta situaciones a nuestra vida de la cual nos hace pensar tomar otro rumbo, de las cual a veces nos hace volver a ese viejo camino en lo cual algunos pasábamos o andábamos. Pero queremos invitarte en esta mañana a que tomes la decisión una vez más de seguir al Padre, de seguirlo a Él, de tener la confianza y la seguridad que ese camino que te estamos invitando a que vuelvas a andar y que sigas andando es lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar. Y una vez más, más día a día, el pecado viene, Él me llama. Más día a día el pecado viene, me llama. Día tras día circunstancias vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Una vez más, dice Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Alianza, confiesa con nosotros. Arde, 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 arde dentro de mí una pasión por ti. Es el fuego de tu espíritu en mí. Dilo fuerte, que fluye como un río, brillante como el cristal. Apasionado por ti, corazón en llamas, desesperados por ti.
que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor Jesús. Oh, dile, dile que yo te amo, Señor. Dile que yo te amo. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Señor Jesús, si nuestro corazón se ha apagado, enciende mi, si nuestro corazón ha menguado, hoy queremos decirte, Señor, que enciendas esos corazones, Señor. Encienda esos corazones que se hayan apagado, que se hayan alejado de tu presencia. Padre, enciéndenos. Enciende esa llama, ese fuego que había en nuestro interior. Enciende ese amor que teníamos antes apasionado por ti. Y aumenta esta generación que nos ve, esta generación que nos está escuchando, esta nueva generación que nos está viendo. Padre glorioso, haz en ellos un encendimiento nuevo, una llama de fuego que arda por amor a tu presencia, por amor a tu espíritu, Señor. Enciende los corazones, enciende los corazones. Vamos, Alianza. Hacer la obra en nosotros. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Hola, hola, niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hoy veremos cómo Dios trata con nuestros temores. Siria e Israel no se llevaban muy bien, y así ha sido durante muchos años, lo que ocasionó que en ese entonces hubiera una guerra entre ellos. Así que un día el rey de Siria le dijo a sus consejeros: para poder atacar al rey de Israel, acamparemos en un lugar donde los israelitas no se enteren que estaremos allí. Así fue, pero como Eliseo era un hombre de Dios, él podía saber cosas que Dios le revelaba de otras personas. Y cuando él se enteró de los planes del rey de Siria, le envió un mensaje al rey de Israel. Rey de Israel, procura no pasar por ahí, pues los sirios te han tendido una trampa. Hombres, vayan, inspeccionen el lugar. Quiero saber si lo que Eliseo mandó a decir es cierto. Sí, rey, vamos a verificar. Los hombres del rey de Israel fueron a ver y a comprobar si era cierto. Rey, sí, el rey de Siria tiene gente en carpas escondidas para que cuando pasemos nos ataquen. Tenemos que tener cuidado. No vamos a pasar por ese lado. Así pasó muchas veces, que el rey de Siria quería atacar al rey de Israel, pero Eliseo le mandaba avisar para que tuvieran cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos derrotar a Israel? Aquí debe haber un espía. ¡Oficiales!
Vengan, necesito hablar con ustedes. Diga, rey, ¿qué necesita? Sé que hay un espía aquí. No, rey, aquí nosotros somos fieles a usted. Entonces, ¿por qué el rey de Israel no cae? ¡Siempre se salva! Rey, el responsable es el profeta Eliseo. Él siempre le avisa al rey de Israel de sus planes. Sí, así es. Aún lo que el rey dice en su alcoba, él lo sabe. Pues entonces averigüen dónde está para cogerlo. Sí, rey. Lo buscaron y lo buscaron hasta que dieron donde estaba Eliseo con su sirviente y le fueron a informar al rey de Siria. Rey, rey, ya sabemos dónde está Eliseo. Se encuentra en Dotán. Alisten todo el ejército, los caballos de combate y los carros de guerra. Vayan a capturarlo. Todo el ejército sirio llegó de noche y rodearon la casa donde estaba Eliseo. Cuando amaneció, el sirviente de Eliseo... ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Voy a decírselo a Eliseo. El sirviente fue corriendo donde Eliseo y le dijo... Maestro, maestro, todo el ejército sirio nos tiene rodeados. ¿Qué vamos a hacer? No temas, Dios nos protege. Los que están con nosotros son más que ellos. Niños, como el sirviente de Eliseo tenía mucho miedo, Eliseo oró. Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea. ¡Oh! Hay muchos caballos y carros de fuego alrededor de nosotros. Y no son del ejército de Siria. Están de nuestro lado y nos están protegiendo. Sobre todo a mi amo Eliseo. Cuando el ejército sirio empezó a acercarse a ellos, Eliseo hizo otra oración. Señor, castiga a esta gente, dejándolos ciegos. Y Dios hizo lo que Eliseo le pidió. Cuando el ejército sirio se acercó, Eliseo les dijo. Esta no es la ciudad donde ustedes iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Lo que ellos no sabían era que los estaba llevando afuera. Y cuando entraron a la ciudad de Samaria, Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vean. Dios así lo hizo y ellos se dieron cuenta que estaban en Samaria. En esos momentos, el rey de Israel llegó y le dijo a Eliseo, Eliseo, ¿qué hago? ¿Los mato? No, no los maten. No se debe matar a los prisioneros de guerra. Deles pan para comer y agua para beber y luego vuelvan a su rey. Vamos, sírvanle a todos pan y agua. Cuando el ejército de Siria terminó de comer, los despidieron y ellos regresaron a su rey. Después de eso, los sirios no volvieron a molestar ni a atacar a Israel por un tiempo. Niños, es normal tener miedo o temor. En la Biblia vemos como muchas personas tuvieron temor, pero Dios los cuidó como los cuida a ustedes y los protege. Él pone a personas que los cuidan, como sus padres y sus maestros. El temor no es malo, pues nos ayuda a estar alerta para tener cuidado. Los valientes también sienten temor, y es valiente aquel que se sobrepone al temor. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial, estamos recordando el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta muy grande que se celebra en los Estados Unidos. Todas las familias se reúnen. Es una fiesta más grande que la Navidad. Es impresionante. No la tenemos en Colombia, pero nosotros como iglesia la celebramos el día 25 de noviembre, el jueves pasado. Y pues organizamos una cena muy bonita. Pudimos compartir algunos y fue un tiempo muy, muy especial. Y quiero que oremos para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por
todas las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por nuestro país, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tienes un propósito especial con nuestras vidas, Señor, y nos has creado con ese fin, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad, Padre Celestial, y que nos muestra el camino en que debemos andar. Te damos gracias también por tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Señor, porque es tu esencia misma la que tú nos das, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que mora y vive en nosotros, Señor. Te damos gracias por Él, porque tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos guía en el camino en que debemos andar, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, por cada una de las personas, Padre Celestial, que están apoyando este ministerio, Padre Santo. Los bendecimos con toda bendición espiritual, material y física, Señor. Y te rogamos, Dios, que la bendición tuya esté sobre ellos, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque nos has guardado, nos has dado la vida, Señor. Nos has mantenido con vida, Señor, en esta pandemia, Padre Celestial. Gracias por nuestras familias, Señor. Y gracias también, Padre Celestial, por nuestro país, por nuestro gobierno, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú nos guardas, nos proteges, nos bendices, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú tienes puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias por este medio de comunicación, Señor, a través del cual podemos llegar a cada persona que quiera escucharnos, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió en la cruz del Calvario y que pagó por todos nuestros pecados, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque a través de ese sacrificio, Señor, podemos ser hechos hijos de Dios. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque nos has adoptado como hijos tuyos, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque has escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Por favor, nunca lo borres. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida familia, hoy vamos a ver un tema que es muy interesante y tiene que ver con la persistencia. Muchas veces empezamos cosas que no continuamos. Empezamos una carrera y la dejamos por mitad. Empezamos ir al gimnasio y vamos 2-3 veces y después siempre sacamos una disculpa. A veces no somos persistentes en ir a la iglesia o en los eventos, a todos los eventos de la iglesia. A veces no somos persistentes tampoco en los proyectos que nosotros mismos desarrollamos. Decidimos hacer un negocio y lo empezamos con mucho entusiasmo. Y después, al poco tiempo, cuando empiezan algunas dificultades, como que lo dejamos de lado, tiramos la toalla y nos olvidamos del tema. Es importante entonces que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y que permanezcamos. Dice la palabra de Dios que tenemos que seguir adelante y terminar la carrera que hemos empezado. Eso es lo que el Señor quiere. Tanto en nuestra vida profesional, como en nuestra vida secular, como en nuestra vida espiritual. Es muy importante que nosotros como cristianos seamos persistentes en todo lo que empecemos, en todo lo que hagamos. Y en la medida en que lo somos, vamos a lograr resultados mucho más efectivos y eficientes y medibles que cuando nosotros tomamos las decisiones y empezamos y quizás nos desalentamos a la mitad del camino. Todas las cosas tienen sus altos y sus bajos y tienen sus situaciones, tienen sus tiempos. Y a veces nos desalentamos por alguna razón, pero hay que seguir adelante. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seguirlo a Él permanentemente. Pero a veces no somos persistentes en nuestro tiempo de devocional con Dios. A veces no somos persistentes en el tiempo de la palabra, de estudio de la palabra o en la oración. Muchas veces también le fallamos a nuestra familia, la descuidamos, o descuidamos la iglesia, o descuidamos el ministerio. A veces tomamos la determinación de empezar a ayunar y nos olvidamos de hacerlo después.
A veces tomamos la decisión de hacer discípulos y decimos, bueno, fulano de tal va a ser mi discípulo, voy a empezar por él a orar. Y al cabo de 3 días se nos olvidó que estábamos orando por él y que teníamos un propósito con su vida. A veces nos olvida separar el dinero de los diezmos si no somos persistentes en eso. Tenemos que mejorar también nuestro carácter y ser persistentes en eso, controlar nuestro temperamento, nuestra lengua, nuestra mente, nuestra confianza en Dios. Pero es importante entonces que nosotros renovemos nuestras fuerzas. Dios quiere que los que Él ama tengan un descanso apropiado. Dice la palabra de Dios en Salmo 127:2, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. A veces tenemos situaciones difíciles, a veces tenemos situaciones en donde quizás no podemos dormir y nos angustiamos y nos levantamos mucho más temprano para ver si podemos hacer algo productivo mejor. Pero dice la palabra que por más que madrugue, no amanece más temprano. Así que todo tiene su tiempo y tenemos que aprender a descansar en Dios, a orar cuando tengamos situaciones difíciles también, y el Señor se va a glorificar en ellas. Si ustedes leen los Salmos, la mayoría de los Salmos son el producto de una situación difícil que vivía el rey David. Y vemos que en todas el Señor se glorificó. ¿Por qué? Porque él recurrió a Dios en oración, puesta su confianza en Dios. Pero a veces nosotros nos preocupamos y entonces no pensamos nada y tratamos como de dormir más bien y de no pensar en el problema y tampoco hacemos nada para solucionarlo. Y a veces entramos en depresión y dejamos las cosas ahí. Tenemos que recordar lo que dice 2 Corintios 4, versículo 17, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y excelso peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que tenemos que saber que esto es temporal. Esa situación que estamos viviendo y que estamos viendo es temporal. Va a pasar. Va a pasar. Es temporal, no es permanente. Pero nuestra vida eterna va a ser eterna delante de la presencia de Dios. Así pues que tenemos que seguir el consejo que nos da Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumidor de la fe, ¿no? Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, he terminado la carrera, he mantenido la fe. La perseverancia en la fe es algo supremamente importante. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia nos dice que la vida es como una carrera, como un maratón. Hay muchas personas que no terminaron bien su carrera, así que aunque la hayan empezado muy bien. Recuerdo el caso de mi favorito ejemplo, que es Kid Pambelé. El hombre fue el campeón de los Walter Juniors y terminó arruinado después de haber ganado 10 millones de dólares. Terminó arruinado, alcoholizado, en las drogas, vuelto nada, no tenía dónde vivir. Se hizo una campaña por los medios de comunicación para reunirle platica para una casa. Eso es terminar mal. Terminamos nuestra vida sin realizar nuestros sueños y sin haber realizado nuestro potencial. Puede ser que Kid Pambelé haya tenido un sueño, que es ser el campeón de los Walter Jr. Y ahí se le acabó la vida, ya. No tiene más sueños. Por eso, cuando nos fijamos metas terrenales, tienen que ser temporales también. Escaños. Cuando logremos esto, vamos a proyectar otra más. Recordemos que cualquier cosa que Dios empieza, la termina. Y nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Y esto no es una
algo que tengamos que tomarlo a la ligera. Tenemos que ser imitadores de Dios en la forma como Dios trabaja también. Así que si empezamos las cosas, tenemos que terminarlas, porque muchas veces empezamos una gran cantidad de cosas y no las terminamos. Dejamos muchas cosas en la vida sin terminar. Una cosa la empezamos y nos cansamos, nos aburrimos, nos distraemos, lo que sea, y nos ponemos a hacer otra. Y hoy con el celular esto es algo tremendo, porque está uno haciendo alguna cosa y sonó el celular, y entonces ya uno tiene que fijar atención en lo que dice el celular y atender las instrucciones de lo que se comprometió el celular, entonces deja lo que estaba haciendo y empieza a atender el tema del celular y quizás se distrae y se le olvidan las cosas. Pero muchas veces nos desanimamos porque no tenemos la persistencia de terminar lo que empezamos, ¿no? Y para poder terminar lo que empezamos tenemos que eliminar los distractores. Los distractores son el principal enemigo de un competidor. Y cuando vamos a una carrera debemos estar concentrados en la meta y el propósito tiene que ser ganar, no como decía Maturana. Si perdemos no importa porque aprendemos de los errores. No, el propósito es ganar. El propósito no es perder. ¿Amén? Tenemos que entonces eliminar esos distractores. Los distractores no nos permiten tener éxito. Y tenemos que aprender a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y hacerlo con paciencia. Hebreos 12:1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Esto es importante, tener paciencia para hacer las cosas. A veces nos desesperamos porque no vemos resultados de inmediato. A veces nos desesperamos porque no se están dando las cosas como habíamos planeado. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. De tal manera que tenemos que descansar en Dios, buscar la dirección de Dios. Si hay algo que tenemos que corregir, corrijámoslo. Pero en una forma premeditada, en una forma consciente, en una forma analizada, ¿no? No porque, ay, me cansé, no, ya, mejor no hago eso, voy a hacer otra cosa. No, tenemos que procurar ser congruentes con nuestras decisiones. En todo tenemos que ser persistentes, en nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice, reprenderé también a vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y el Señor nos dio una orden en Deuteronomios 14:22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días de la vida. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás y llevarás consigo el dinero e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Y allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que deseas. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y esto se refiere a que tenemos que ser persistentes en el diezmo. Y esto va a traer gran bendición para nuestra vida. Pero a veces nos olvidamos del diezmo. Porque yo sé, la situación está difícil, estamos un poquito apretados y entonces damos prioridad a todo lo demás y nos olvidamos del diezmo. Por práctica es mejor separar primero ese 10% y entregarlo y después ese 90% que queda va a estar con la bendición de Dios. El diezmo es un mandato que el Señor nos dio. Dice la palabra en Levíticos 27:30, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles es de Jehová. O sea, también el diezmo de la tierra es de Dios. Y es cosa dedicada a Jehová. Y si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, ni se le ocurre tratar de conseguir el 10% para usted, porque ese dinero es de Dios. Y si usted tiene la intención de quitarlo, dice la palabra que tenemos que agregar una quinta parte. O sea, aumentar un 20% más a
a ese diezmo. De tal manera que el Señor escribió y nos dio una instrucción clarísima para que seamos nosotros consistentes en nuestros diezmos. Pero también tenemos que ser consistentes en la justicia, la misericordia y la fe. Esto es muy importante. No se trata solamente de que paguemos nuestros diezmos, sino que seamos consistentes en ser justos, en tener misericordia y en permanecer en la fe. Esto es supremamente importante. No seamos como los fariseos, hipócritas, que en Mateo 23, 23 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el anís y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De tal manera que es necesario que nosotros seamos persistentes en todo lo que hagamos. Cuando sembramos, hagámoslo permanentemente. Siempre que estemos sembrando, vamos a estar recogiendo. Y usted puede pagar sus diezmos y sembrar sus ofrendas también. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y se les será añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Las ofrendas son algo que tenemos que entregar al Señor. Y hoy en el Día de Acción de Gracias yo quiero invitarlo a que usted haga una ofrenda especial para Dios. Que no sea la ofrenda de Caín. Que sea una ofrenda como la de Abel, que fue agradable a los ojos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Así que cuando hagamos una ofrenda, hagámosla con gozo, con alegría, hagámosla con esfuerzo, como para Dios. Que sea voluntariamente, que sea de gozo, de corazón. Pero tenemos que ser persistentes en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No ofrender una vez y después olvidarnos de las ofrendas. Recordémonos que solamente tenemos una vida por vivir. Y esto es importante que nosotros lo hagamos como Dios quiere. Pero tenemos que enfocarnos, empezar en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, como dice la palabra de Dios, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, tenemos que pensar en eso. Y tenemos que quitar de nosotros toda maledicencia y toda malicia. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. En eso tenemos que ser persistentes también, en controlar nuestro lenguaje. Dice también la palabra que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda maledicencia. Esto es muy importante, que seamos persistentes en eso. Nuestro testimonio es tan importante para hacia los demás, que el evangelio que muchas personas van a poder leer solamente va a ser nuestra vida y nuestra vida de testimonio. De tal manera que es una invitación a que seamos persistentes en eso, en desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, la maledicencia. Como dice Primera de Pedro 2:1, que dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Y dice también la palabra, huid de la fornicación. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tenemos que desechar también la avaricia, la codicia. La codicia es uno de los pecados más grandes que se ha visto en Colombia. Por causa de la codicia tenemos el narcotráfico, la guerrilla, tenemos todo por causa de la codicia, todas esas pasiones de poder y de tener y de lograr las cosas como sea, pues. Esto es algo que realmente no trae sino destrucción. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. También nos pide que nos apartemos de la idolatría. Dice, descansa en el Señor. El día del Señor. El día domingo es un tiempo para descansar.
Es un tiempo para honrar a nuestros padres, es un tiempo para honrar a la familia, es un tiempo para disfrutar de la presencia del Señor, poder ir a la iglesia y alabar al Señor con libertad. Pero también tenemos que honrar a nuestros padres, eso es algo que tenemos que ser persistentes en eso. Algunas personas se sienten que como ya son profesionales y su papá no lo era, se sienten superiores a él. Y esto realmente es una falacia. Nuestros padres merecen honra todo el tiempo, así sean más ignorantes que nosotros. Así sean de una condición social inferior, porque seguramente hemos logrado una profesión y hemos logrado escalar algunas posiciones superiores a las de ellos. Pero eso tiene que llenarnos de humildad y recordar de dónde vinimos y que el esfuerzo que ellos hicieron está reflejado en el producto que somos nosotros y donde estamos ahora. De tal manera que tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Ahora tenemos que desechar la mentira. La mentira no es un buen amigo. La mentira es una de las herramientas que usa el diablo para destruir nuestra vida, nuestra profesión, nuestro futuro. La mentira es uno de los pecados más grandes que hay porque es el que le abre la puerta a todos los demás. Dice la palabra de Dios que cuando decimos mentiras nos hacemos hijos del diablo. Quiero leerles Juan 8:44 que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y esto se lo estaba diciendo Jesús a los fariseos. Y los fariseos eran los sacerdotes de aquel tiempo. Les estaba diciendo hijos del diablo, porque mentían, porque decían mentiras. Así pues que la mentira es algo que tenemos que desechar completamente de nuestra vida. Y tenemos que hablar verdad, ser persistentes en hablar verdad. La envidia es otro sentimiento perverso que de alguna manera afecta nuestra imagen, nuestras relaciones interpersonales. La envidia es uno de los sentimientos más perversos que hay. Porque la envidia no es el deseo de yo querer también lo que la otra persona tiene, sino es el deseo perverso de que a la otra persona, porque recibió determinada bendición, le vaya mal y que no la pueda disfrutar. O que la pierda, o algo por el estilo, ¿no? Es un sentimiento perverso que tenemos que desechar de nuestra vida. Y se da porque la gente quiere recibir de Dios las bendiciones que ofrece, pero no está dispuesta a seguirle. Piensan que llevando una vida religiosa es suficiente. Y resulta que para cada promesa Dios tiene una premisa. Y lo importante es que cada uno corra su propia carrera. Y que sea persistente en correr su propia carrera. Dios tiene una bendición para cada uno. Pero a veces nos dolemos porque Dios bendijo a otra persona. Y pensamos que nosotros merecemos más que ella. Y este sentimiento realmente no es bueno. Cuando vemos que algún hermano o algún familiar o algún amigo es bendecido por Dios, tenemos que alegrarnos. Alegrarnos con él y disfrutar que Dios lo bendijo. Quizás más de lo que merecía. Pero esto es potestad de Dios y tenemos que aprender a disfrutar esas bendiciones que Dios le da a nuestros amigos, a nuestros parientes, porque cuando nos lleguen las bendiciones a nosotros vamos a poderlas disfrutar sin excesos, como le pasó a Kid Pambelé, que recibió sus 10 millones de dólares y se volvió loco. Le puso luz al pueblo, bueno, una obra social importante, pero después sumió en el vicio, en la droga, en el trago y de ahí no salió. De tal manera que es necesario aprender a disfrutar de las bendiciones de los demás. Y en la medida en que disfrutamos de las bendiciones de los demás, vamos a poder disfrutar de nuestras propias bendiciones, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pablo dice que la clave para terminar una buena carrera es simplificar tu vida. Tenemos que liberarnos de la sobrecarga. Por eso dice la palabra de Dios que nos despojemos del pecado que nos asedia. Tenemos que deshacernos de las desviaciones, de las distracciones,
de las cosas que nos hacen perder tiempo, que nos alejan de lo mejor. ¿Qué puede distraerte de la misión que tienes en tu vida? ¿Qué te distrae de realizar el propósito por el cual estás en esta tierra? Muchas cosas pueden distraernos: el mundo, el demonio y la carne. Y esos son los tres factores más importantes que hay y que de alguna manera pudieran estarnos distrayendo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces tratamos de ser como la otra gente, tratar de ser riqueza como la primera meta de nuestra vida. Y si la riqueza es la primera meta de nuestra vida, obviamente el propósito de Dios no es la primera meta en nuestra vida. Y la riqueza nos distrae. Nos distraen los hábitos, la televisión, las noticias, las telenovelas, el chisme, la murmuración, la habladera por teléfono, el Facebook, las redes sociales. Tanta información que nos llega cada día. Y quizás le dedicamos demasiado tiempo a eso. Es muy importante dedicar tiempo a la oración. Hay muchas personas que se la pasan pidiendo oración a los demás. Pero ¿por qué tú no oras? El Señor te escucha a ti igual. Ahora, si pides apoyo en oración con mucha frecuencia, es porque piensas que tu oración no ha sido lo suficientemente poderosa para que las cosas cambien. O te ha faltado fe. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar con fe, porque si no, no vamos a recibir nada. Pero si estás pidiendo que oremos por algo y tú mismo no estás orando por eso, pues simplemente estás espiritualizando tu necesidad y no estás tomando acción sobre lo que tienes que hacer. Es preciso que tú ores. Y si necesitas apoyo, pide el apoyo en oración, pero es preciso que tú mismo ores. Tenemos que ser persistentes en cultivar buenos hábitos. Y quizás tenemos que ser celosos en los amigos íntimos que tengamos, porque a veces tenemos amigos del tipo equivocado que nos pueden distraer de todo lo que nos puso en nuestra carrera. Las cosas buenas también nos pueden distraer. La Biblia dice que te deshagas de esas cosas que no son determinantes en tu vida. Y la mayor distracción es el pasado. Tu pasado te impide terminar la carrera, te sobrecargan los remordimientos, no los resentimientos. Y cuando andas con remordimiento, con resentimiento, o vergüenza o amargura, pues quizás no te atreves a hacer ciertas cosas y no puedes ser persistentes en continuar la carrera que vas por delante. Mientras tengas heridas abiertas de tiempo atrás y te niegas a olvidarlas y continúas golpeándote por alguna mala decisión que hiciste en tiempo atrás, esto es una distracción que te impide correr la carrera que Dios hizo para ti. El apóstol Pablo se arrepentía de muchas cosas, pero tenía mucho más de qué agradecerle a Dios. Antes de ser creyente en Jesucristo, fue un terrorista religioso, iba por ahí matando cristianos. Así que tenía mucho de qué arrepentirse. Pero él dice, olvidando el pasado y mirando hacia adelante lo que viene, me esfuerzo para llegar al final de mi carrera. Él dice que va a dejar las cosas del pasado atrás. Él tiene una carrera por recorrer. Y por lo tanto se está enfocando en la meta, no en las heridas que tiene que le impiden andar. Muchas veces nos sentimos también víctimas de constantes ataques. Y eso nos distrae del propósito de Dios con nuestra vida. Y a veces pensamos que todo el mundo está contra nosotros y encontramos agresión en cada situación, en cada circunstancia. Y esto, aparte de hacernos sufrir, nos impide llegar a la meta. Y por lo tanto tenemos que guardar esa energía emocional para el futuro, no para el pasado. Necesitamos ser persistentes en la vida para terminar lo que empezamos. Si quieres guardar tu energía, va a ser una buena decisión. Guárdala para el futuro. No la desperdicies con las cosas del pasado. Enfoca toda tu energía emocional en el futuro. No en la preocupación y en el arrepentimiento y en el remordimiento o en el dolor de situaciones pasadas. Tienes que deshacerte de los rencores en contra de otra gente. Tienes que deshacerte del remordimiento. Tienes que dejar ir el dolor.
dejar ir la ofensa, debes liberarte del odio y del rencor. La Biblia dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, Isaías 43, 18, ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Si queremos terminar bien, la segunda cosa que tenemos que hacer es tener puestos nuestros ojos en la meta, recordar la meta, la recompensa que Dios tiene para nosotros. No podemos andar en la carrera sin saber cuál es la meta. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos. De otra manera vamos a estar terminando pensando, bueno, ¿y para qué hago todo este esfuerzo? La motivación que tengas determina cuánto vas a durar en lo que haces. Es muy importante la determinación. Si la razón es la gratificación inmediata, como un aplauso o una felicitación, pues eso va a durar 5 minutos. Si no viene esa gratificación inmediata, pues pasarás de inmediato, pararás, no importa. Y si la gratificación es a mediano o largo plazo, pues indudablemente va a durar mucho más. Pero la única razón por la que hacemos lo que nos hace durar el camino de la vida a través de los tiempos difíciles con que tenemos que enfrentarnos en la vida es la recompensa eterna que Dios nos va a dar. Así que cuando sientas ganas de dejarlo todo, cuando sientas que no vas a llegar, algunas veces la única cosa que te hace sacar adelante es decirte a ti mismo, mi fe va a ser recompensada. Voy a lograr pasar esta adversidad. El Señor bendice la obra de mis manos. Y el Señor está conmigo y no me dejará ni me desamparará. Recuerda esas promesas que el Señor nos ha dado. Recordemos que Dios es el que formó la luz y creó las tinieblas. Recordemos que en el día del bien debemos gozar del bien. Y el día de la adversidad tenemos que reflexionar. Dios hizo tanto uno como el otro, a fin de que el hombre no se jacte de su propia vida. Dios formó la luz y las tinieblas, dice la palabra. Él hace la paz y Él crea la adversidad. Solo yo, Jehová, el que hago esto, dice Isaías 45:7. Y Proverbios 24:10 dice algo muy importante. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza será reducida. En el día de la adversidad tenemos que trabajar más fuerte. Filipenses 3:12 dice, no que lo hayas alcanzado ya ni que seas perfecto, sino que prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 1 Corintios 9:24 dice, sabemos que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corred de tal modo que recibáis el premio. Los que se entrenan para competir en un deporte evitan lo que pueda dañarles y lo hacen por alcanzar como premio una corona de hojas de laurel, que enseguida se marchita. Pero en cambio nosotros luchamos por una vida eterna, un premio que nunca se marchitará. Es un premio inmarcesible. No se marchita. Honestamente, la idea de la recompensa eterna es algo que preocupa mucho más a la gente en vez de motivarlos. Porque piensan que están condenados ya. Miran su pasado y miran su vida de pasado y dicen, no, yo no tengo aspiración de ir al cielo ya. ¿No es cierto? Pero tienen que recordar que Jesucristo pagó por todos sus pecados. Y si el Señor ya pagó por todos sus pecados, hombre, lo mejor que podemos hacer es seguir a Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Señor nos da la vida eterna. Dios no nos compensa basándose en nuestras buenas obras. No pone a un lado las cosas buenas y al otro lado las cosas malas y dependiendo cuáles pesen más nos va a recompensar. No, para nada. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de bendición para nuestra vida. Gracia significa que todas las cosas buenas que yo hago por fe, Dios las recompensa. Gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Cada palabra que hablemos por fe, Dios la va a recompensar. Cada pensamiento, cada oración
que hayamos orado con fe, Dios la va a recompensar. Cada acción de fe que hagamos, Dios la va a recompensar, cada una de ellas. Y por lo tanto tenemos que mirar siempre para adelante. Dios nos ha hecho muchos milagros a cada uno de nosotros. Pero también nos ha diseñado para que miremos hacia el frente, que miremos hacia el futuro. Y si estuvieras pasando por un día difícil en el trabajo, ¿qué pensarías aproximadamente a la mitad del día? ¿Que te vas a recompensar el camino a casa? ¿Que vas a tomarte una cerveza antes de llegar a casa? No. No, no, no. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, pedirle a Él y Él nos va a ayudar. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, el Señor nos ayuda. Dice la palabra que el que se acerca a Dios, crea que le hay porque Él es galardonador de los que le buscan. La motivación que tenemos que tener nosotros son las promesas de Dios. Saber que Dios nos ha creado para hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y si hay dificultades, dice la palabra de Dios que esta leve tribulación momentánea acarreará un cada vez más grande y excelso peso de gloria. Y dice también que si las cosas no están saliendo muy bien y se están retrasando algunas cosas, tenemos que saber que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Hay que mirarnos qué está pasando con nosotros y vivir en comunión con Dios, porque dice la palabra de Dios que somos guiados por Dios y que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados con Él por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que si nosotros estamos con Dios y estamos en comunión con Dios, la guía del Señor nos va a llevar por un camino que va a ser de bendición y de prosperidad. Ahora, recuerde que el Señor no olvida nunca el trabajo que hicimos y que hacemos por amor a su nombre. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para tener la certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces note que las promesas se heredan por la fe y por la paciencia. Una de las maneras en que puedes enfocar en la recompensa de Dios en la eternidad es enfocando en las promesas de Dios para hoy. Las promesas nos ayudan a tener fe y esperanza en tiempos difíciles. Recuerden lo que dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y dice también, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros y mayormente a los hermanos de la fe. Otra clave es resistir el desánimo. Jesús no prometió a sus discípulos que serían absurdamente felices, que vivirían completamente sin temor, que estarían sin problemas, que llevarían una vida color de rosa toda la vida. No. Debemos recordar que el ministerio es dado por Dios y que Jesús dijo exactamente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pocas vocaciones demandan una fuerza interna tan grande en términos de una identidad permanente, de ciertos valores, ciertas actitudes y capacidades como la que exige alguien, lo exige el ministerio. Y Dios suele alentar al líder con experiencias de afirmación divina. Y a lo largo de mi vida y del ministerio he notado momentos en que Dios ha llevado y que nos ha afirmado. Y Él siempre estará con nosotros ayudándonos y bendiciéndonos. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo tuyo a los hombres. Esta es una promesa de Dios para ti. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. Y asimismo te ha llamado a ti para una obra especial. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser persistentes, Señor, a cumplir nuestros propósitos, Señor, y a cumplir la meta que tú has puesto para nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro devocional diario todas las noches por Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Mil gracias y buen día. Alianza, confiesa con nosotros. Arde, 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 arde dentro de mí una pasión por ti. Es el fuego de tu espíritu en mí. Dilo fuerte, dilo fuerte. Que fluye como un río, brillante como el cristal. Apasionado por ti, corazón en llamas, desesperados por ti, que yo dile que yo te amo, Señor. Dile que yo te amo. Que yo te amo.
te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi Señor existir. Jesús, si nuestro corazón se ha apagado, enciende mi si nuestro corazón ha menguado, hoy queremos decirte, Señor, que enciendas esos corazones, Señor. Encienda esos corazones que se hayan apagado, que se hayan alejado de tu presencia. Padre, enciéndenos. Enciende esa llama, ese fuego que había en nuestro interior. Enciende ese amor que teníamos antes apasionado por ti. Y aumenta esa generación que nos ve. Esta generación que nos está escuchando, esta nueva generación que nos está viendo. Padre glorioso, haz en ellos un encendimiento nuevo, una llama de fuego que arda por amor a tu presencia, por amor a tu espíritu, Señor. Enciende los corazones, enciende los corazones. Vamos, Alianza. Hacer la obra en nosotros. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.